Digan hola a la cámara. Hola. ¿Se ve? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a empezar con el tema de firma digital. Anteriormente empezamos a ver el algoritmo RCA, cómo era el cálculo de lo que era la parte de P, de Q, de N, de phi de N, y cómo se calculaba E y D para poder cifrar y descifrar en el algoritmo RCA. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Asimismo, también empezamos a ver que las aplicaciones que más se ocupan directamente para el algoritmo de RCA no es para poder estar cifrando, pues, letras, oraciones, textos, sino principalmente lo que se hace es cifrar números. Entonces, una de las aplicaciones más utilizadas del algoritmo de RCA es poder realizar la firma digital. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una firma digital? Una firma digital es una cadena de datos creada a partir de un mensaje o por parte de un mensaje de forma que sea imposible que quien envía el mensaje reniegue de él, o sea, el repudio. O sea, lo que ustedes ya conocen de que, ah, te mandé un mensaje en WhatsApp y te dice que sí, cierto, ya lo vio, ya lo leyó, y no te puede decir que no llegó nada. Y quien recibe el mensaje puede asegurar que quien dice que lo ha enviado. Ahora, la firma digital tiene muchos usos, pero principalmente lo que más se reconoce de la firma digital es el poder autenticar, el poder autorizar de forma legal un documento. ¿Entienden eso o no? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Este es el proceso. El remitente va a aplicar una función resumen a un mensaje original. Recordemos que la función resumen es una función hash. Y las funciones hash no son otra cosa más que un algoritmo matemático complejo. De ahí, el resumen se va a firmar digitalmente con la clave privada del remitente. ¿Eso qué significa? Ese resumen nos va a ayudar a nosotros a poder verificar que el documento que yo voy a firmar sea único, que no pueda ser falsificado, que no pueda ser editado sin que uno se dé cuenta. Entonces, cuando se aplica esa parte del resumen, ya puedo enviar el mensaje cifrado o no cifrado, como nosotros queramos, junto con el resumen del firmado. ¿Sí? Porque no es completamente necesario cifrar la información. Gracias a esa parte de la firma digital, ya sabemos que todo ese documento es original, es auténtico. Ya depende de la clasificación de la información para saber si es necesario cifrarla o no. El destinatario, pues, va a recibir el mensaje y ahora debe de descifrarla con la clave pública. ¿Por qué? Porque se cifra con la clave privada. Aplica la función del resumen al mensaje original para compararlo. Y lo que habíamos dicho, una vez que comparo los dos resúmenes, me tiene que decir que son exactamente los mismos. Si son los mismos, significa que el documento realmente es auténtico. Si son diferentes, entonces le hicieron algo a ese documento y entonces ya es apócrifo. Ahora, ¿eso dónde lo ocupamos nosotros? ¿Dónde creen? En Hacienda. Exacto. Cuando sean niños grandes, les digan, hola, señora Hacienda. Ya soy un niño grande y necesito sacar mi título. Te van a pedir la firma digital, porque la firma digital te sirve para poder autenticar que tú eres tú. Cuando ustedes den de alta en el Seguro Social o en el ISSSTE a sus familiares, también les van a pedir la firma digital para saber que tú eres tú. Cuando ustedes tengan una empresa, porque van a ser millonarios y van a tener 50,000 empresas,
También les van a pedir una firma digital para saber que ustedes son los empresarios y que están autorizando dicha operación. Entonces, hay muchos usos de la firma digital, pero la más conocida es la que viene por parte de Hacienda. ¿Sí? Ahora, no solamente ahí es donde se aplica. Me imagino que en algún momento debieron haber ido con abuelito, dime tú, y debieron haber visto algo como esto. Tal vez sí, tal vez no. ¿Alguien vio estas cosas con abuelito? ¿O abuelita? Era lo que te daban cuando comprabas un teléfono o algo así, ¿no? ¡Exacto! ¿Y sabes para qué sirve? ¿Eso era antes o después de que la privatizaran? Esto fue antes de que la privatizaran, por eso estoy diciendo abuelito. Por lo regular, los abuelitos es quienes tuvieron esto. Y tal vez sus padres sí son lo suficientemente grandes, pero no creo que sean lo suficientemente grandes. ¿Se refiere antes del 94? Es un poco más atrás. ¿O fue en el 70 y algo? No me acuerdo. Exacto, en el 70 y algo. ¿Por qué? Porque fue cuando, exactamente, cierto presidente, que no hablaremos de él, dijo, ¡vendamos todo! Y Teléfonos de México dejó de ser Teléfonos de México. Porque exactamente se privatizó. Entonces, para que se pudiera, entre comillas, capitalizar y fuera legal poderlo vender, cualquiera de nosotros en ese momento podía comprar las acciones de Telmex. Entonces, si tú contratabas el teléfono, te daban acciones. Las acciones, recordemos que es una parte proporcional de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sí. Aquí es donde tienen que hablar con sus abuelitos y preguntarles, oh, abuelito, dime tú, ¿todavía tienen las acciones de Telmex? Porque esta cosa, obviamente, todas las que aparecen aquí en San Gogol son viejitas. Por eso les digo, o puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser estas. Cualquiera de estas, porque son las viejitas. No creo que haya alguien que suba las acciones de en este momento como son. ¿Sí? ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque exactamente cuando volvió a haber una movida por parte de el señor dueño de Telmex, que dijo, quiero ganar más dinero, pero ¿cómo le haré para ganar más dinero? Fue cuando volvió a vender Telmex. Pero se lo vendió a sí mismo. Porque Inbursa es dueño de Telmex. Pero ¿quién es el dueño de Inbursa? Es el mismo dueño de Telmex. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso no es ilegal siempre y cuando no te lo hayas vendido a ti, sino a alguien más, pero es de tu familia. Entonces, no es monopolio, porque es otra persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué pasaba con las acciones? Bueno, toda la bola de acciones que se vendió para el Estado, para la población, pues tenía un cierto número mayoritario. Entonces, no podía hacer ese movimiento hasta que él fuera el accionista mayoritario. Entonces, se emitió por parte de la empresa de que todos los que tuvieran acciones de Telmex tenían que, pues, actualizarlas. Entonces, para poder actualizar esto, pues obviamente tenías que tú llevar tu acción, que es esta, al banco. Hola, señor banco, vengo con mis acciones. Y ellos lo que hacían es de que tienen un libro donde se encuentran todos los números foliados, las firmas y toda la identificación para saber que la acción es legal. Pero obviamente, ahorita las acciones deben de tener otro candado de seguridad, porque literalmente tenemos la suficiente tecnología para
pues esta imagen hacer que se vea o sea idéntica a una original. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, uno de los mecanismos que se utilizan para la generación de las nuevas acciones es utilizar la firma digital, así como también hologramas digitales, certificados y sellos digitales, que eso es lo que aumenta el nivel de seguridad de la acción. Ahora, ¿por qué el comercial de las acciones? Pues porque hace aproximadamente unos 5 años fue cuando, como ya adquirió la mayoría de las acciones, pues dijo a todos los que nunca fueron a cambiarlas que se iban a caducar. Entonces, por ejemplo, estos son 2,000 en acciones y estos son 2,000 pesos. Esos 2,000 pesos son de aquellos años en donde el peso valía algo, no como hoy en día. Entonces, si sus abuelitos nunca hicieron el cambio de las acciones, pues estamos dejando ir fácil como unos 300,000 pesos ahorita, 400,000 pesos por esta cosa. Entonces, creo que sí sería importante como preguntar si todavía tienen estas cosas, ¿no? Digo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Porque reitero una vez más, mucha gente durante muchísimo tiempo estuvo haciendo la tarea de eso, de comprar y vender acciones de Telmex, porque algo que nunca hizo la mayoría de la población cuando compró esto es de que se le olvidó leer el contrato donde decía que tú cada año tenías que ir a Telmex y decirle, ¿me da mis rendimientos, por favor? Y la gente nunca fue a cobrar sus rendimientos. Es por eso que es de aproximadamente unos 200,000 o 300,000 pesos esto, porque es todo lo que no han cobrado, más el valor de la acción. Claro, si sus abuelos... Felicitaban al profe. ¿Ven? Eso es lo que pasa por andar hablando de cosas que no deben. Ya regresé. ¿Dónde se quedaron? Tienen que ir a... Y se le cortó. Es por eso que tienen que ir a decirle, oiga, señor, ¿me da mi dinero, por favor? Esa es una. Luego, ¿dónde más han visto ustedes los sellos digitales? Actualmente, acta de nacimiento certificada. Todos tienen esta, ¿no? Creo que sí. Tal vez. Aunque tal vez. Porque la otra es la rosita. Yo tengo una postilla de este Ángeles y tiene algo así también. Esta. Esta es ya con certificado y bla, bla, bla. Pero la que sacas en línea es esta. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos código de barras. Exacto. A esta cosa, la ventaja de cuando sacas todos los elementos digitales es de que pues ya puedes imprimirlo en cualquier papel, como sea. ¿Qué es la parte importante? El identificador electrónico, pues sí, es una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque este es tu identificador del documento, para saber que es único el documento. Pero la parte importante no va a estar ahí. La parte importante, ¿dónde creen que va a estar? Aquí donde dice certificación, porque es la firma electrónica. ¿Sí? La firma electrónica que ahorita vamos a hacer es lo que va aquí. Y esa firma electrónica se liga a todo el documento completo. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un documento o puedo tener tu acta de nacimiento porque me lo encontré por ahí en los documentos perdidos en la Deep Web. Y cambiarle el nombre porque estamos de acuerdo que me lo entrega como un PDF y puedo editar el PDF.
Sí. Adobe Premiere, sí. Entonces, ¿cuál es el problema cuando tú lo editas? Recordemos que la firma electrónica actúa a nivel bit. Entonces, si aquí decía Juan Pérez Gómez y lo cambié por José Francisco del Castillo de las Rosas, sí, nombre de telenovela. Estoy cambiando el binario y eso tiene que ir junto con el resumen de la firma, pero yo traigo otra firma. Entonces, cuando haga la verificación, ¿qué nos va a denotar? Que es falsa. El resumen, ¿sí o no? Es diferente al documento, ¿no? Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es como nosotros podemos en este momento identificar ese nivel de seguridad para los documentos. Es por eso que se utiliza, y reitero una vez más, la firma electrónica se utiliza para poder autenticar que un documento o una autorización sea válida. ¿Sí les queda claro? Sí. Deme un segundo. Comercial. Ya. Ahora, no solamente está en el acta de nacimiento. La firma digital casi ya está en cualquier documento legal. Solamente tienen que observar. Por ejemplo, cuando emiten una factura, hay una firma digital y un sello digital. Factura. Aquí abajito. El sello digital y la firma digital. ¿Sí o no? Sí. Cualquier estado de cuenta. A ver si alguien lo subió. La última parte, la de hasta atrás. Ay, sorprendente. Hay gente que sí sube estas cosas. De lo que se va enterando uno, ¿eh? Sistema de servicios de agua potable. Vaya, así que gastan. No, ya ve todo lo que gastan. Cuando lavaban dinero. Aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Dinero. Pero eso es lo que importa. Aquí está el sello y la cadena del certificado. Porque todo esto está enlazado exactamente a un documento legal, porque es un documento legal. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos hacer una firma digital, debemos de tener estándares para su realización. El estándar que se utiliza es el X509, el cual es para una interconexión de sistemas abiertos a partir de la ISO IEC 95948, que incluye la especificación de los objetos de los datos usados para la representación los de los certificados en sí mismos, tanto como la información sobre la revocación. ¿Qué es la revocación? Bueno, la revocación es en el momento en que nosotros estamos verificando que la firma sea auténtica o sea falsa. Asimismo, también la revocación nos va a servir a nosotros para que la firma tenga una caducidad. Reitero, cuando sean niños grandes y tengan que ir al SAT, su firma tiene un lapso de 6 años máximo. Después de esos 6 años tienen que revocarla, renovarla. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se tiene que renovar una firma digital siendo que tiene un alto grado de seguridad? Prevención, profesor. ¿Cómo? Prevención. Prevención, ¿qué más?
Para volverla más segura conforme vayan cambiando los estándares y... Conforme vaya mejorando la parte tecnológica, hacerla más compleja. ¿Sí? Luego, la X509 para la infraestructura de la clave pública en Internet con un PKI de protocolo de línea de estado certificado. Entonces, este documento especifica el protocolo que determina el estado actual del certificado digital sin requerir una lista de certificados revocados. Y la infraestructura, los mecanismos adicionales que direccionan los requerimientos operacionales no especificados en este documento. Todo eso tiene que ver con lo que vamos a empezar a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque las firmas que ocupamos de hoy en día tienen que ver con una clave pública, que es con el algoritmo RCA. Como habíamos dicho hace tiempo, aquí tenemos una conexión segura. ¿Estamos de acuerdo? Donde nos dice que tenemos un certificado que es el TLS con un algoritmo RCA con un AES. Y aquí está el tamaño de las llaves, que es lo que estábamos viendo la última vez, ¿estamos de acuerdo? Pero el certificado, huellas digitales, ¿por qué es importante el certificado? Bueno, ustedes han visto los certificados, pero de otra forma. Cada vez que ustedes iban a una cierta tienda que buscaban las tarjetas. Ya no me cuadra que LOL sea así. ¿Cómo ha cambiado LOL? Compraban estas cosas, ¿no? Sí, las que se rascan. ¿Las tarjetas de regalo? Pues no eran tan de regalo, yo qué sé, pues tenías que pagar. Nadie las regaló. O sea, para regalar, ¿no? Pues yo qué sé, a mí nadie me regaló esto, yo tenía que pagar por esta cosa si lo quería. Nadie me regalaba nada. Vamos a ver si viene por aquí una que venga en la parte de atrás. Como por ejemplo las de Xbox, Game Pass, tarjeta. Siempre hay alguien que sube las fotos de la parte de atrás. Donde viene el código. Y dice, yo tengo dinero. Uf, ve. El rico humillando al pobre. Tarjeta de membresía. ¿Por qué nadie sube con el código? Queremos ver el código. Ya todos sabemos que el código va a estar caduco. ¿Ahí hay código? No. ¿Qué es a lo que voy? Porque estas cosas en la parte de atrás te decían la caducidad. ¿Sí o no? Y aparte no las puedes usar hasta que las actives en la caja, ¿no? Aquí está. Casi no se ve. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el flashazo no deja ver, pero ahí está. Estas cosas tienen una autenticación por token, así como su activación. ¿Sí? Por eso, esto mismo se aplicó tanto para las tarjetas que están en el Apple Store, las de LOL, las de Steam y las de todo el mundo que compra tarjetas. Porque te la puedes volar accidentalmente de, ups, se pegó a mi bolsa. ¿Sí o no? Pero de nada sirve. ¿Por qué? Porque no está activada. Para que esté activada, tiene que ser cobrada para que libere el código. Ahí es donde viene el certificado. El número que aparece ahí, ese número, no es otra cosa más que una de las llaves que se pueden generar dentro del algoritmo de RCA, porque recordamos que son números gigantescos. Entonces, yo puedo hacer un algoritmo que dentro de ese número gigantesco tenga una serie de claves. Y es por eso que las tarjetas tienen una caducidad,
Porque esa generación de números va a caducar. Y hay que generar otros números. Entonces eso mismo pasa con las firmas. Yo puedo generar un diccionario gigantesco, el cual yo estoy diciendo cuáles son los números que van a estar compatibles con esa primera generación. Y voy a decir cuánto tiempo van a durar. ¿Sí? Entonces es por eso que aunque ustedes busquen por internet, algoritmo de generador de código de tarjetas de Xbox, nunca lo van a encontrar. Porque ustedes sí han buscado un keygen de antivirus. ¿O no han hecho eso? ¿Los que vienen con la música hasta el tope para que te lastime los oídos? No, los keygen que era para craquear el antivirus. ¿O tú lo compras? Nadie compra esas cosas. Ahí está, tienes que craquearlo, ¿no? Y por eso tienes un keygen, un generador de código. Los cracks son generadores de código. La diferencia es de que el de los antivirus no es un algoritmo tan gigantesco como el de las transacciones. Pero ¿qué hay del de Windows? Era el mismo principio. Era exactamente el mismo principio. Porque es una activación por token a partir de una función hash. Pero se dieron cuenta los de Microsoft que, pues, ¿para qué metían todo eso? Mejor hago una autorización de otra forma, que es la que está actualmente, que se tiene que conectar a los servidores. Así ya no me importa que tengas como tus 20,000 generadores de código. Si no lo tengo dentro de mi servidor, ¿qué es lo que te dice? Velas. Si no, pregúntenle a todos los que tienen los Office de prueba gratuita, cómo empieza a joder y a decirte, cómpralo, 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 cómpralo. Y en muchos casos hasta les aparecía el de que, ah, como no me compraste, entonces ya no te voy a dejar abrir nada. ¿O nunca les pasó eso? Que te deshabilita todo. Uh-huh. Ya no necesito invertir tanto en eso. ¿Por qué? Porque ya tengo otro tipo de autorización. Pero viene en el mismo principio, a partir del algoritmo de RCA, la generación de los números gigantescos. Porque al final es un diccionario de números. Entonces, por último tenemos el FIP 140, que es un estándar emitido con el fin de coordinar los requerimientos que deben ser observados por los departamentos de las agencias gubernamentales cuando utilizan dispositivos criptográficos. Este tipo de elementos ya son los que aparecen en las televisiones, películas y series que han visto de los agentes secretos. ¿Sí? Ahora, hay diferentes niveles, como por ejemplo, el nivel 1 es el de menor exigencia, ya que impone una serie acotada de requerimientos. No establece estipulaciones específicas respecto al mecanismo de seguridad, más allá del mínimo de condiciones vinculadas al proceso de producción. ¿Eso qué significa? O sea, establecer los requerimientos mínimos de seguridad para cualquier sistema. Que la base de datos esté cifrada, que tengas un nivel de bitácora para saber quién está entrando, que tengas la autenticación por pasos. O sea, son elementos básicos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hasta el punto en que nada más tengas, por ejemplo, tu inicio de sesión con usuario y contraseña, eso es algo básico. Después viene el nivel 2, que los requerimientos en materia de seguridad, entre los cuales se encuentra la inclusión de instancias que permita generar una evidencia frente a la manipulación y la autorización en la base con roles previamente asignados. ¿Eso qué significa? Cuando ustedes hacen cualquier transferencia, cualquier transacción, tiene que haber todo un sistema de soporte de dónde fue originaria la transacción, cuánto fue el monto, a qué hora fue llevado a cabo, quién lo firmó, dónde se firmó. Entonces, no sé si recuerden que hace aproximadamente unos 3 años se cayó el sistema de Visa en México. Durante...
durante aproximadamente 4 días. Fue muy divertido. Porque en esos días yo estaba con un amigo y un exalumno, y nuestro exalumno ganaba más dinero que nosotros y tenía hambre, y le dijimos, por eso cargamos nosotros dinero. Y él dice, no, por eso todo lo tengo en tarjeta. Y luego de repente se le ocurrió caer el sistema. Así que fue un día muy gracioso porque no comió nada en todo el día. Porque no podía ni retirar dinero ni pagar con tarjeta. Entonces los que teníamos efectivo éramos geniales. Y los que tenían American Express. ¿Pero por qué se cayó el sistema? Ah, bueno, muy sencillo. Porque el encargado de Visa aquí en México se le olvidó algo que se llama actualizar los certificados. Ya sabes, ¿no? Como cuando tienes que presentar el proyecto y, es que se me olvidó jalar el proyecto que hiciera. Pero ya lo presentaste. Entonces, obviamente, el sistema de Visa, al momento de verificar que el certificado estaba vencido, ¿tú qué crees que hizo? Tíralo. No, tíralo. Bloquea todo lo que venga de aquel lado. ¿Tú crees que voy a dejar que las transacciones que vienen de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de China, porque a ti se te olvidó cambiar el certificado, voy a detenerlas? Ah, no. Simplemente todo lo que venga de aquel lado, bloquéalo. No lo permitas. Y exactamente duró 4 días ese bloqueo, porque los certificados no estaban actualizados. Entonces, cualquier transacción que tú quisieras hacer, pues no se podía. ¿Por qué? Porque tu certificado ya estaba caduco. Así como recientemente, que hace poco que pasó de que se cayó el sistema con Bancomer y luego con Santander y luego que Carlos, ¿no es cierto que Salinas se empezó a burlar y pásense entonces a TV Azteca? ¿Con Banco Azteca? Sí. Parecido. Cuando se caen los sistemas es porque una de dos. O el servidor principal se detuvo, hubo un ataque, o los certificados están siendo verificados o validados o han sido revocados. ¿Sí? Y otra es porque hay demasiado tráfico. Siguiente nivel. Incorpora mecanismos para la prevención de intrusiones con el fin de evitar un acceso no autorizado a un módulo criptográfico. Ahí es donde ya empezamos a incorporar ciertos niveles. Digamos, no es como el CAPTCHA, pero para que entiendan, es como si fueran CAPTCHAs adentro de los módulos. Por ejemplo, en algún momento ustedes van a ir a SCOM y van a conocer el edificio del SIC. Adentro del edificio del SIC hay investigaciones. Entonces, no cualquiera puede entrar. Y si entras, hay todo un proceso que te están vigilando. Porque las investigaciones, pues, son privadas. Entonces, tienen que saber quién está entrando, a qué hora está entrando, qué está haciendo, por dónde y qué lleva. ¿Qué está haciendo? ¿Durante cuánto tiempo lo estuvo haciendo? Un ejemplo de eso es la película de Transformers, cuando la tipa se roba la memoria con el audio de los Decepticons y después va todo el FBI por ella. ¿Sí se acuerdan o no? Nunca vi Transformers. Eres una vergüenza para tu generación. Y el último nivel son los que contienen los mayores niveles de exigencia. Los mecanismos de seguridad se plantean bajo un esquema de protección completa sobre este módulo, ya que el objeto es la detección y la respuesta a cualquier intento de acceso físico no autorizado. Esto es ya todo lo que han visto de las películas o de las series de, mira, se va a meter el hacker, tiene 30 segundos de ventana para que lo detecten.
¿Sí? ¿Dudas? No. ¿Seguros? Tal vez. ¿Cómo que tal vez? Pero bueno. Es que las dudas van a salir al momento del código. No creo. Así que, nuevo proyecto. ¿En qué número nos quedamos? Siete. Entonces vamos por el 8. Ya, application. 08. Firma digital simple. ¿Ya están listos? Tomar eso como un sí, ya que nadie dice nada. Sí. Así que, firma digital simple. Vamos a darle zoom. ¿Ahí se ve? Bien, vamos a hacer una firma digital simple, o sea, el algoritmo más básico de la firma digital. El algoritmo más básico de una firma digital, para eso vamos a ocupar las siguientes librerías. Primero, import java.security. Y vamos a ocupar a kpar para la generación de llaves. Import java.security. El generador de las llaves. Kpar generator, import java.security, y vamos a ocupar a firma, que es signature. ¿Vale? Ese es el nivel más simple. De ahí vamos a ocupar a import java, no es cierto, no es java, sun.misc. Y vamos a ocupar a base 64 para la codificación de la firma, para que sea legible. Recordemos que si no le damos un formato, entonces lo va a sacar como binario. Y no vamos a saber qué dice. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ya que tomamos esos elementos como nuestra base primordial, vamos a empezar. Ya sabemos con nuestro método principal. Public, static, void main, string, args, throws exception. Profe, ¿por qué ya no genera el método main automáticamente? Porque nada más estamos generando el archivo y nunca decimos que es el archivo principal, solo decimos que es un archivo. Ah, vale. Ahora, lo primero que vamos a hacer es realizar la instancia del algoritmo RCA, porque la firma se hace con RCA. Así que vamos a generar directo las llaves. Kpar generator, generador RCA, va a ser igual a kpar generator punto get instance de mi algoritmo RCA. Después de eso vamos a inicializarlo, la llave, y para eso le decimos generador RCA punto que inicialice, y vamos con un tamaño regular de 1024. Y luego que haga las llaves. Realizar las llaves. Y para eso, kpar llaves
va a ser igual a mi generador RCA punto que genere las llaves. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora vamos a meter nuestro texto que queremos firmar, ¿no? Así que para eso, aquí vamos a poner texto. Vamos a necesitar un byte de tipo arreglo, que va a ser nuestra data, que va a ser igual, comillas. Había una vez un patito. Punto. Get bytes. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a aplicarle formato a este patito. Comillas, el formato va a ser UTF-8. Ya, directo. Y ahora no, ¿el UTF-8 llevaba guión? Aquí no. En JavaScript sí. Ah, ok. Ahora vamos a preparar la firma. Para preparar la firma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que mandar a llamar a la clase Signature. Va a ser la firma. Es igual Signature punto la instancia que viene por parte del algoritmo RCA. Pero cualquier firma digital tiene que venir acompañada de su resumen. Así que tenemos que poner primeramente la función hash. Por ejemplo, MD5 y la palabra with. Así le estamos diciendo que va a ser la función hash, que va a ser el resumen con el algoritmo. ¿Sí les queda claro? Sí. Con eso ya tenemos preparada la firma. Entonces simplemente vamos a inicializarla para la llave privada. Para ello, le vamos a decir a firma, punto, que se inicialice, y aquí es donde nos dice cómo queremos inicializarla. La quiero inicializar con la llave privada, la quiero inicializar con la llave privada y un número random, o la quiero verificar a partir de un certificado, o quiero verificar a partir de la llave pública. Entonces, vamos a inicializarla a partir de la llave privada, porque recordemos que la firma viene con llave privada. Entonces, vamos a decir a quién, a nuestras llaves, punto, y que obtenga la privada. Ya. Ahora, actualizamos el documento. Para actualizar el documento, le tengo que decir firma, punto, update, y ya está actualizado, porque eso es, el actualizar es que lo vamos a firmar. Ahora, por último, vamos a firmar el documento. Para firmar el documento, simplemente, otra vez, byte, y va a ser firma documento, va a ser igual a mi firma, punto, fírmalo. Con eso ya estamos firmando el documento. Ahora vamos a ver la firma, SOUT. La firma digital es 2 puntos más. ¿A quién mando a llamar? ¿A firma? Afirma documento, porque hacer la firma. Pero si la mando a llamar así como viene, no tiene formato. Tiene que haber un formato. Entonces, nueva base 64 encoder punto encode. ¿Y a quién mando a llamar ahí? Afirma documento. Exacto. Con eso ya la vamos a visualizar de forma correcta. Ahora, el proceso de verificación de la firma.
Como tal, ahorita no tiene ningún chiste porque está en el mismo documento, pero es para que vean cuál es el proceso. Para verificar que la firma es quien dice ser y qué es lo que nos devuelve la firma, entonces simplemente mando a llamar otra vez a mi firma, punto, y ahora quiero inicializar la verificación a partir de la llave pública. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mando a llamar ¿a quién? A mis llaves, punto, pero que obtenga ahora la pública. Como ya obtuve la llave pública, ahora vamos a actualizar el estado del documento. Entonces, mando a llamar a, otra vez, firma, punto, y mando el update del data. Ya que hice eso, ahora lo que va a hacer ahí, ese proceso, lo que me va a devolver es saber si eso está verificado o no está verificado a partir de lo siguiente. Out. Y vamos a poner. El documento es verídico como pregunta. Más, y entonces aquí es donde viene la verificación. Para verificar, mando a llamar firma, punto. Verifícame. ¿A quién? ¿A quién tengo que verificar? ¿Al data? ¿O tengo que verificar, mejor dicho, a firma documento? ¿Sí o no? La firma documento, ¿no? Guardamos. ¿Ya lo corro? Sí. O sea, ese firma verify nos va a devolver un booleano. Exacto, nos devuelve un booleano. ¿Estamos de acuerdo que esto se parece a lo que estábamos viendo en los ejemplos? Por el base, ¿no? Exacto. Y aquí está. Nos devuelve que es verdad. Por eso les digo, aquí no tiene gran chiste porque está sobre el mismo lugar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es lo único que nos devuelve, un verdadero o un falso. Y el tamaño de la llave, de la firma digital, ¿de qué va a depender? Del tamaño del bit que le pusimos, ¿no? Exacto. Si le pongo 4096. Ahí está. Estamos de acuerdo que eso ya se parece más a cómo aparecen en los documentos, ¿no? En los estados de cuenta. O sea, que sea más o menos sería el largo del que nos da el SAT, ¿no? Uh-huh. Aquí está. ¿Es desde 2048? La del SAT. Ahorita no sé de qué tamaño esté, pero aproximadamente. En el 2015 era de 2000 y algo, 2048, era de 2048. Y ahorita ya debe ser de 4. 4096. Y lo más seguro es que por ahí como por el 2025, pues ya la vuelvan a aumentar.
Sí. ¿Dudas? No. ¿Dudas? Ahora, ojo, ¿eh? Este, digamos, este patrón va a cambiar también conforme al tipo de instancia que le pusimos a la firma. Porque aquí pusimos una función en vez de 5 y recordemos que no son los únicos elementos de hash. También está SHA-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya no sé en cuál vamos. ¿Y cuál es el más seguro? Yo me había quedado que era el SHA-5 porque es el que se sigue ocupando para la parte en criptomonedas. Porque los demás ya están rotos. ¿Dudas? ¿Dudas? No. Va. Ahora, como les decía, el chiste de una firma, pues no es que esté en un mismo programa. El chiste de una firma es de que tú puedas generar esta firma y puedas cargar con ella, ¿no? Lo tengas como un archivo. ¿Estamos de acuerdo? Los archivos .key, ¿no? Exacto. Primero voy a subir esto. Ya está. Así que nuevo proyecto. Almacenar llaves. Este proceso que vamos a hacer nosotros es para que ustedes vean todo el procedimiento que se hace para un almacenamiento de llaves. Y vamos a utilizar la librería de Bouncy Castle. Y la próxima semana vamos a hacer un programa en el cual se exporten las llaves. ¿Vale? Vale. Entonces, primero vamos a agregar la dependencia. Repositorio Maven. Porque no me acuerdo que le habíamos puesto al Bouncy. Aquí está. Ese lo dejo en el chat. Ahí no iba. No me deja ver. Uy. La versión es 1.0. El tipo es jar. Instalar manualmente. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué necesitamos? Import java.io. Import java.security. Y de aquí vamos a ocupar específicamente
a spec. ¿Sí? Import javax.crypto. Import javax.crypto. Y vamos a ocupar también spec de crypto. Import javax.crypto interfaces. Y vamos a agregar la de Bouncy Castle. Import org.bouncycastle.jce. El provider. Y que sea Bouncy Castle provider. ¿Vale? Vale. Entonces, ya que tenemos eso, lo primero que le vamos a decir otra vez, nuestro principal public static void main string args throws exception. Y vamos a meter aquí sí, porque tenemos que leer un archivo. Mis argumentos punto length son diferentes de uno, entonces no hay ningún archivo y que nos mande a dónde. Al mensaje de ayuda, ayuda. Y system.exit. ¿Va? Ahora, lo primero que vamos a hacer es un sort. Crear los archivos, los puntos. Vamos a jalar aquí args desde cero. Punto. Y esta va a ser la secreta. Más args punto privada más args punto pública. Entonces voy a generar tres archivos. La clave secreta, la clave privada y la clave pública. ¿Vale? Como ya sabemos, al utilizar Bouncy Castle tenemos que agregar Bouncy Castle al provider de security. Entonces, security punto. Agrégame el proveedor, un nuevo Bouncy Castle Provider. Y vamos a empezar por las claves de RCA. Y otra vez, key par generator, llaves RCA. Va a ser igual a key par generator punto get instance con algoritmo RCA y el proveedor Bouncy Custom. Y bueno, ahí no es llave, ¿no? Aquí es generador RCA. Generador RCA punto que se inicialice y pues otra vez pequeñito en 1024. Y ahora sí las llaves key par claves de RCA va a ser igual a mi generador de RCA punto que genere las llaves. No, era el otro. Ahí está.
y privada y pública. Entonces, private key es mi clave privada, va a ser igual a clave CRCA punto get private. Y public key, clave pública, claves RCA punto get public. Con eso ya tengo pública y privada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, siguiendo lo que estábamos viendo ahorita en la teoría, tenemos que tener nuestro proceso de revocación de la firma digital. El proceso de revocación es verificar que la firma que estamos metiendo es idéntica con la otra para saber que realmente todo corresponde con lo que tiene que corresponder. Entonces, para eso, vamos ahora a ocupar a KeyFactory, que va a ser nuestras llaves, nuestra fábrica de llaves. Fábrica de llaves RCA va a ser igual a KeyFactory punto get instance de RCA con Bunce y Castle. Entonces aquí es donde vamos a codificar la clave privada con el PKCS8, como está establecido por la parte de la norma. Entonces, tenemos que mandar a llamar a PKCS8 encode KSpec. Así que esta va a ser la PKCS8 spec, va a ser igual a un nuevo PKCS8, y aquí vamos a mandar a llamar mi clave privada punto get encode, y con eso ya estamos llevando a cabo la parte del proceso de certificación. ¿Vale? Ahora vamos a crear su archivo. Para la clave privada codificada con PKCS8. Tenemos un byte, buffer privado va a ser igual a un nuevo byte, y vamos a darle lectura en 5000 bits. Entonces, file input stream va a ser una entrada, es igual a un nuevo file input stream que va a venir por parte de mis args desde cero más comillas punto privada. ¿Estamos de acuerdo? Con eso vamos a generar el archivo en privada. Vamos a decir in.read desde el tamaño del buffer privado hasta cero, bueno, desde cero hasta 5000. In.close. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, proceso para recuperar la llave privada es el proceso de revocación. Aquí le decimos PKCS8 y esta va a ser la que va a hacer la comparación. Así que va a ser mi clave privada spec, va a ser igual a un nuevo
PKCS8, que viene por parte de quién, de mi buffer privado. Y ahora lo que tengo que hacer es generar la propia llave de aquí. Private key. Y esta va a ser mi clave privada 2. Va a ser igual a key. Ay, ¿cómo se llamaba? Fábrica de llaves. De RCA. Punto. Que me genere la llave privada por parte de quién, de mi clave privada spec. ¿Estamos de acuerdo? Así ya tengo las dos llaves que voy a verificar si las dos son idénticas. Porque ese es el proceso que se hace. Si quién, mi clave privada, la 1, punto, es idéntica a mi clave privada 2, entonces, ¿eso qué significa? Ok. La clave privada ha sido guardada y verificada. Porque significa que son iguales y significa que la que tú estás cargando es la misma que yo tengo en el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, volcado de la llave pública con X509, que es lo que estábamos viendo. Para eso, X509 encoded key spec. Y esta va a ser mi X509 spec. Es igual a un nuevo X509 que va a venir por parte de quién, de la clave pública punto que de encode. Con eso ya estamos creando nuestra llave pública. ¿Estamos de acuerdo? Codificada con el formato según la norma. ¿Les queda claro? Sí. Y vamos a generar nuestro archivo de salida. ¿Quién es nuestro archivo de salida? Decide. Vamos a crear el archivo de salida. Por eso yo voy a decir que mi salida va a ser igual a un nuevo file output stream que viene por parte de quién, de mis args más punto pública, y aquí me falta file output stream. ¿Estamos de acuerdo? Y después de eso le digo mi out.write, que viene por parte de quién, de mi X509 spec punto que de encode. Y out.close. Y ahora lo que vamos a hacer es la recuperación de la firma versus fichero. Entonces necesitamos un byte
buffer público va a ser igual a un nuevo byte de 5000. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí, ¿qué va a pasar? Aquí debemos de tener la entrada, así que va a ser un in punto. Aquí, perdón, igual nuevo. File. Input stream. Que va a venir por parte de quién? De mis args. Desde cero. Punto pública. In punto read. Del buffer público. Coma desde cero hasta 5000. In punto close. Y ahora lo que tengo que hacer es otra vez el proceso del volcado para verificar las firmas públicas. Para eso otra vez 509. Va a ser mi clave pública spec. Va a ser igual a un nuevo X509 que viene por parte de quién, de ese buffer público. Con eso ya la capturamos y ahora generamos la llave public key. Clave pública 2 va a ser igual a un nuevo. ¿Cómo se llamaba? Fábrica de llaves, ¿no? Fábrica de llaves RCA. Punto. Que me genere la llave pública que viene por parte, no de X509 spec, sino que viene por parte de cable, clave pública 2. Y hago la comparación. Sí. Mi clave pública. Punto equals de mi clave pública 2. Entonces, ¿qué pasa? Si son idénticas, ahí ya me confundí. Aquí era spec, ¿no? Ahí está. Entonces, mi clave pública punto equals con la clave pública 2. Si todo está bien, shout. Ok. La clave pública ha sido guardada y verificada. ¿Estamos de acuerdo? Genial, ¿no? Sí. Último proceso. Para eso vamos a generar un algoritmo cifrado simétrico. Key generator. Generador des. Va a ser igual a un key generator punto get instance de this. Y aquí vamos a inicializarlo. Mi generador this punto que se inicialice con los 56 bits que habíamos dicho que es como tiene que venir la parte del this. Secret key va a ser mi clave secreta, va a ser igual a mi generador des punto que genere la llave. Después de ahí
hacemos nuestra secret key factory. Llaves secretas. This va a ser igual a un secret key factory punto get instance de this. Hacemos también sus archivos. Out. Creo que se me olvidó hacer el uno, ¿no? De salida de la privada, ¿o no? Ahorita que lo pienso. Tengo el de entrada, pero no el de salida, ¿verdad? Sí, creo que no está. Sí, porque este es el de entrada. Me falta su salida. Vamos a ponerlo aquí. Con razón, sería file output stream salida. Sería igual a un nuevo file output stream de mis args más punto privada. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tengo el de entrada, luego out.write. Que viene por parte de mi PKCS8 spec punto get encode y out.close. Y por acá abajo hay un error. Aquí está. Y ahora sí. Volvemos a generar nuestra salida, pero ahora para el DES. O sea, estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que. New file output stream. De mi args. No es cierto, esta era secreta. Y out punto write que viene por parte de quién viene, pues de la clave secreta. Y aquí qué pacha, ah, es filter. ¿Eh? File output stream. Y aquí me falta punto get encode. Ya está. Y o.close. Y luego el de entrada, que sería un byte, que viene del buffer secreta, es igual a un nuevo byte de 5000 in.read que viene por parte de mi buffer secreta desde 0 hasta 5000 in.close. Y nada más hay que hacer el proceso de verificación, que sería des key spec va a ser un des spec es igual a un nuevo des key spec que viene por parte de quién.
del buffer secreta y un secret key clave secreta 2 es igual a secret key. ¿Cómo le llamamos? Ahí está. Llave secretas des punto que me generé la llave secreta que viene por parte de des spec. Y nada más le pregunto si mi clave secreta punto equals de mi clave secreta 2. Out. Ok. Clave secreta guardada y verificada. Con esto es lo que estábamos diciendo. Tengo el proceso de los tres elementos. Tengo el documento que yo quiero. Este es el documento que yo quiero. Y lo estoy cifrando, porque dijimos que puedo cifrarlo o puedo dejarlo en buffer plano. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si quieres lo puedes cifrar, si quieres lo puedes dejar como tú quieras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego tenemos la parte de la generación de la firma, digo, de la firma, de la llave, que va a ser pública y privada. Primero la privada, que tiene que hacerse con PKCS8 y su proceso para la recuperación y validación o verificación de la llave. Que este es el proceso. Así lo que tú tengas guardado en tu sistema, pues vamos a verificar que sea verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y el de la pública, haciendo uso de X509. Que es para la firma digital. Entonces aquí, en el mensaje de ayuda, simplemente vamos a poner public y que nos diga el programa. Salt. Ejemplo de almacenamiento de llaves. ¿Y pues qué es lo que necesita para que funcione? Pues necesita un archivo que queramos firmar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como se los dije, si se dan cuenta, hicimos un proceso para tener adentro las llaves, pero con eso estamos generando los archivos. Pero le estamos poniendo punto pública, punto privada. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente clase, lo que vamos a hacer es generar que esos archivos sean punto key. ¿Vale? Y obviamente con esto mismo podemos hacer el certificado. ¿Vale? ¿Alguna vale. duda? ¿Dudas? No. ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, ¿no hay dudas? Creo que no. Creo. Vale. Entonces, díganle adiós a la cámara. Adiós.